última hora, las estrellas expuestas ante el público y los medios de comunicación. Te presentamos la conferencia de prensa en Saps Grupero. Mi gente de Saps Grupero, la revista digital, estamos a punto de entrar a una conferencia de prensa que convocó la Sonora Santanera con respecto a unos asuntos legales que tienen por ahí con la disquera transnacional, y por supuesto nos van a hablar de cómo va esa situación con la demanda contra la otra agrupación denominada la única internacional Sonora Santanera. Así es que quédate aquí porque te vamos a tener todos los detalles en Saps Grupero, la revista digital. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Realmente estamos complacidos nuevamente de poder contar con el apoyo de todos ustedes para nuevamente, como lo prometimos anteriormente, a diversas acciones que vienen sucediendo alrededor de Sonora Santanera, y que les habíamos comentado que en cuanto hubiera noticias nuevas seríamos muy responsables en comunicárselos de una manera inmediata, porque es un compromiso que adquirimos con todos ustedes y que, como se habrán dado cuenta, de un tiempo hacia acá hemos tratado de ser responsables y de corresponderles dentro de este compromiso anteriormente creado, y estar en tiempo y forma para comentarles todo lo que finalmente pues acontece. Como todos ustedes saben, en un pueblo de México, de este hermosísimo país que se llama Barra de Santana, en Tabasco, nació un joven inquieto llamado Carlos Colorado Vera, que decidió emigrar hasta el Distrito Federal en los años 50, y logró el 24 de mayo de 1955 fundar una orquesta a la que llamó Sonora Santanera, en honor a su pueblo natal, Barra de Santana. Entonces, estamos aquí para informarles de los últimos resultados judiciales que vienen a reivindicar de una vez y para siempre a quién corresponde el nombre Sonora Santanera, quién es la única titular y dueña de este nombre, y toda la trayectoria jurídica que ha tenido que enfrentar para llegar hasta este momento de la historia de la Sonora Santanera. Si no tuviéramos ni siquiera un solo documento judicial, bastaría la historia o el hecho histórico para decir que don Carlos Colorado fundó la Sonora Santanera y le puso Santanera precisamente por Barra de Santana. Entonces, cualquier persona que en el mundo quiera discutir el origen del nombre tendría que ir a borrar ese dato histórico. ¿Pero por qué digo esto? Porque nos hemos enfrentado a una persecución que por años ha ido sometiendo a la familia Colorado Almazán, a la tortura de ver cómo su nombre artístico, Sonora Santanera, ha sido usurpado por terceras personas en actos de absoluta mala fe. Y se han apropiado de este nombre para lucrar en el mundo, haciendo presentaciones, juntando a un grupo de artistas y de músicos para hacerlos llamar Sonora Santanera. Y es tan grave el delito que han cometido por años, que no es sino hasta ahora que este grupo, como familia primero y como empresa después, han emprendido las acciones legales justas y necesarias para que se reivindique de una vez y para siempre el nombre de Sonora Santanera, se honre la memoria del maestro Carlos Colorado Vera, quien fue el artista que no solamente fundó la Sonora Santanera, sino que hizo de esta orquesta una creación artística única y exclusiva, con un sonido único y exclusivo, con una formación musical única y exclusiva. Entonces, señores, estamos hoy aquí para informarles que el 31 de octubre del año 2018, o sea, hace unos pocos meses apenas, un altísimo tribunal aquí en la Ciudad de México dictó una sentencia definitiva en favor de doña Yolanda Almazán Ortiz, viuda de Colorado, donde dice que para siempre queda absolutamente establecido y claro que el nombre Sonora Santanera le pertenece única y exclusivamente a ella, toda vez que heredó por vía testamentaria
esos derechos, ese bien, una vez que lamentablemente don Carlos falleció, como todos sabemos, en un accidente de tránsito, lamentablemente. Pero para honrar su memoria, su nombre y lo que es la Sonora Santanera, se tuvo que ir a una batalla legal para llegar a ese momento, donde ahora nos encontramos ejecutando esa sentencia, no solamente aquí en México, sino en muchísimos países del mundo donde la música de la Sonora Santanera suena todos los días. Y esa formación musical y esa creación del maestro Carlos Colorado ahora encuentra justicia en la reivindicación de esa sentencia. Esa sentencia dice, y aquí la tenemos y la tenemos a la disposición de todos ustedes, que la justicia de México no ampara ni tutela, no ampara ni tutela ni protege en ningún extremo a una denominación que se hace llamar la única internacional Sonora Santanera. Esas personas se han servido a través de muchos años para lucrar, ganar dinero, para hacer dinero a costa de usurpar un nombre que es propiedad única y exclusivamente de la familia Colorado Almazán y en la figura de doña Yolanda, su viuda. Ella por muchos años estuvo desprotegida, estuvo sufriendo su duelo natural y por supuesto que no tenía tal vez la energía para poder enfrentar esos procesos judiciales. Y no es sino hasta que don Gilberto Navarrete toma la orquesta, la dirección, las riendas de la orquesta y decide poner orden, porque donde hay orden está Dios, para que sea reivindicado ese nombre. Y ha emprendido una batalla legal con muchos abogados, que algunos fracasaron lamentablemente en sus intentos y no hicieron bien las cosas, y eso prolongó aún más la agonía, hasta hace poco que ya logramos tener esa sentencia. Y además otros hallazgos aquí en el cuerpo de abogados, hemos encontrado hallazgos increíbles de cómo empresas de marcas y de renombre mundial que se dan el lujo de poner en sus producciones discográficas, que están luchando contra la piratería y que están luchando por honrar los derechos y hacer valer los derechos. Y nos referimos, y me refiero específicamente, y lo voy a hacer a título personal, de la casa disquera Sony Music International. Esta compañía, y lo vamos a decir con el respeto, pero con la contundencia que hay que decir, ha lucrado a espaldas de esa señora y de la familia, porque ha cometido la barbaridad de hacer producciones como este disco, donde vienen contenidos 8 discos, 7 propiedad de doña Yolanda y uno que es usurpación, porque son los mismos tonos, los mismos temas, las mismas melodías, los mismos arreglos, para poner artistas invitados, todos respetables y muy queridos, no solo en México, en el mundo, a que los acompañen para de una forma vil utilizar los nombres de esos artistas y ponerlos a cantar y a grabar y hacer presentaciones y videos que le dan la vuelta al mundo también, porque todos quieren la música de la Sonora Santanera, aprovechándose de los derechos que le corresponden única y exclusivamente a doña Yolanda. Esto hizo Sony Music y esto lo estamos demandando y lo estamos llevando a todos los estrados judiciales correspondientes. Tuvimos una primera reunión con ellos, por respeto, nos atendieron los abogados, que coincidentemente son socios y representantes jurídicos de la única internacional Sonora Santanera. Nosotros en Sony Music, haciendo una reunión para llegar a acuerdos con ellos, y nos enteramos que dos abogados de Sony tienen intereses directos, porque son representantes jurídicos de la sociedad única internacional Sonora Santanera, sociedad de responsabilidad limitada, capital variable, constituida aquí en México. Señores, eso no tiene nombre, pero afortunadamente hay ley, y la ley la estamos ejecutando. ¿Qué hicieron? Para que quede claro. Toman una portada de la original, de la única Sonora Santanera, la ponen en la portada, ponen una serie de discos LP, larga duración, que fueron los originales de la Sonora con don Carlos, y se dan el lujo
de meter un disquito de los que ellos hacen, usurpando el nombre y lo meten aquí. Y entonces, cualquier persona llega a Sanborns y paga 510 pesos por ese disco. Y lo voy a abrir aquí delante de todos ustedes. Cogen, toman el material de Don Carlos, que lo tenemos con un perito musical, los mismos arreglos, las mismas melodías, los mismos tonos, todo exactamente igual. No importa, porque doña Yolanda ha dicho que toquen todas las veces que quieran en el mundo de la música de Carlos, no importa, pero que lo hagan con decencia, con respeto y que no roben, que no roben. Aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 CDs, 7 CDs de Don Carlos Colorado, de la Sonora Santanera, de la única Sonora Santanera que hay en el mundo, y ponen el disco con la foto ya de ellos, ¿ah?, con los artistas invitados a los que llevaron. Que a través de ustedes nos hagan el favor de compartir. Es la situación que se vive actualmente y que nosotros lo prometimos, que cuando estuviera se lo íbamos a dar a conocer. Es la situación que está en contra de Sony Music. Y bueno, pues debido al mal uso que está haciendo la disquera Sony, principalmente con el nombre de la Sonora Santanera, es la razón de esta conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México. Todos los detalles los vas a ver aquí en Saps Grupero. Yo soy Mike Escobedo reportando para Saps Grupero, Alan Reynoso en las cámaras y recuerden Saps Grupero en todos lados. Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.